kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenaba. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Estamos acá iniciando un nuevo ciclo de Según pasan los años, 2023, el segundo de este ciclo radial, pero enfocado a lo que es el cine en general. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Ileana Andrea Gómez Gavinosa y Martín Linares presentando esta nueva audición. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Ricardo. Bien, Martín. El generador, Martín, de todo este espacio. Muy agradecida a Ricardo y a Martín por volver al ciclo de Según pasan los años. En este momento en formato video, o sea que nosotros vamos a poder compartir con ustedes, con la audiencia, imágenes en este ciclo, y transmitiendo Martín desde Hipervínculo, desde la sede de Hipervínculo Radio, y Ricardo desde la otra sede de Hipervínculo Radio, exactamente, compartiendo este el espacio. Estudio B, estamos acá. Exactamente. Compartiendo este espacio de los tres, este espacio dedicado al cine, a rescatar cine de culto, a hablar de las películas actuales, a plantearnos qué es el cine. Vuelvo a presentarles primero a Martín Linares, que además de productor radial, de capitán en jefe de Hipervínculo Radio y de conductor con Ricardo de Microscopía Radio. Es músico, así que va a tener un espacio muy interesante sobre música del cine. Y aquí Ricardo Franco, un escritor, un dibujante, que nos va a acompañar con todo el cine de animación, cuando hablemos de todo el cine de animación. Y Ricardo y Martín también, los tres vamos a hacer este ciclo precioso que se retoma este año, después de un año, a lo mejor de un impasse un poco fuerte. Aquí estamos de nuevo, como dice Borges, cuando llegó a Grecia, ¿no? La idea del programa es aplicar ahora cierta multimedia, ¿puede ser? Empecemos a jugar con el cine, no solo lo que escuchamos, las canciones del año pasado, algunas frases emblemáticas del cine, sino quizás podamos ver algo también de cine. Sí, vamos a ver algo, vamos a compartir pantalla, además vamos a tener este año un especial de cine argentino, como siempre, como es la actitud un poco de este programa. Si bien el nombre de la audición tiene el nombre de un tema musical de una película norteamericana, pero la idea es transmitir cine argentino, justamente hacer una interview, una entrevista a todos sus referentes, porque estamos en contacto con muchos de estos referentes jóvenes y también de referentes un poco ya que llevan larga data en el cine argentino,
que sería interesante dialogar con ellos en profundidad, no hacer una entrevista superficial, sino meternos en la cosa cinematográfica, y hablar en serio de cine y de ser humano, porque el cine es una expresión de ser humano. Ahí está un poquito el tema del que vamos a arrancar el tema de hoy, que es un poco dar cuenta del título Según pasan los años. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cine desde los comienzos. Ese título del tema musical de Casablanca me dio pie para hablar del cine desde el nacimiento del cine hasta hoy, hasta este minuto en que estamos grabando esta audición para la primera edición de este año, de Según pasan los años. Entonces, lo lindo es que planteemos ahora un poquito, conversando con Martín Linares, con Ricardo Franco, compartir un poco el debate, ¿qué es el cine? ¿Qué rol está jugando el cine hoy en día? ¿Por qué es importante hacer una audición de cine hoy en día? Y justamente para plantear el debate con Ricardo y con Martín, quería justamente traer a colación un poco lo que decía Godard en su historia del cine, que la pueden ver online o que la pueden conseguir en el viejo DVD, en el viejo formato de DVD. La historia del cine de Godard es interesantísima porque justamente plantea qué es el cine con relación al ser humano. Y realmente es muy interesante porque el arte parte de la palabra prácticamente para Godard. Por eso a lo mejor los tres nos dedicamos a la literatura y al cine y a las artes, pero no dejamos ninguna de esas dos artes afuera. Es más, el cine, reúne todo lo que nosotros amamos: palabra, imagen y sonido. Y nosotros acá estamos un poquito representando esas tres disciplinas, y reunidas por el arte cinematográfico. Y bueno, ¿por qué piensan ustedes que Ricardo y Martín, que desde los comienzos del cine tuvo tanta éxito? ¿Se acuerdan de esa primera proyección de La Genial, en que todo el mundo se espantó porque veía a la gente salir de la pared? Uh-huh. No tenemos memoria, a lo mejor física, pero somos testigos de lo que siguió, ¿no? Martín, ¿querés hablar? Bueno, te doy la palabra. Primero, darles la bienvenida al espacio, agradecerles muchísimo lo que te ha comentado y decir que no, en este programa en realidad hay algo así como Ile Gabinoser con sus dos partenaires, me parece, ¿sí? Una suerte de Doña Flor y sus dos maridos llevada a la versión cinematográfica, Ile y sus dos partenaires, ¿te parece? Sí, que realmente comprende bien el tema. Después, en cuanto a lo que comentabas acerca del cine, bueno, se me ocurre que es la inmersión, ¿no? La inmersión inmediata que uno siente al acercarse a una pantalla cinematográfica. De hecho, vos hablabas, por ejemplo, de aquella primera proyección en la cual se veía un tren entrar, ¿cierto? Y yo creo que el primer acto reflejo de todos fue justamente correrse, porque el cine estaba irrumpiendo en su vida, ¿no? De alguna forma, esa proyección estaba como, digamos, desde ese momento cambiando la forma de ver, cambiando el espectro, y creo que desde allí, y más aún cuando comienza el cine sonoro y se pueden contar otras cosas, ahí realmente uno percibe la gran influencia que tiene el cine en su vida, ¿no? Creo que pasa por ahí. Sí. Yo lo siento un poquito hasta más, si quieren, más anterior a los tiempos, ¿no? Un pequeño fogón donde se cuenta la historia y va cambiando quizás la tecnología, donde antes era más imaginación y ahora empezamos a ver cosas y estamos ya quizás en el 4D y quién sabe lo que va a venir más adelante, pero siempre tenemos esa necesidad como ontológica de contarnos y recontarnos historias y de algún modo establecer, ¿no? Es cómo somos, discutir cómo estamos, cómo enfrentamos las vicisitudes como humanos, como especie. Yo siento que algo de ese fogón primigenio todavía está ahí latiendo en el cine. Sí, incluso Godard dice que cuando las radios, los medios de comunicación vendían
durante la Segunda Guerra Mundial, el registro del cine fue testimonio real de lo que estaba pasando. Y me pregunto, ¿el cine es realidad? ¿Es ficción? ¿Qué es? Sí, creo que tiene un poco de ambos, ¿no? Así como la fotografía elige un recorte, me parece que en el cine también se elige un recorte desde el cual ver el mundo. Hay muchas películas que tienen motivos justificatorios, algunas que tienen de investigación o de indagación, algunas simplemente quieren contar una gran historia. Yo creo que el cine es una forma de verdad, pero también puede ser una forma de mentira, ¿no? Vayamos a la idea de la Alemania nazi, por ejemplo. Esos films estaban pensados con el exclusivo fin de justificar algo. Entonces el cine me parece como herramienta muchísimo más valioso que, digamos, se pueden representar muchísimas cosas a través del cine. Creo que yo pienso desde ese lado, ¿no? Como es una magnífica herramienta y como en todas las disciplinas hay que utilizarla con criterio. Exactamente, y bueno, hubo muchos intentos en el arte de querer abarcar la realidad. Lo quiso hacer Courbet en la pintura en medio del siglo XIX, lo quisieron hacer los naturalistas, después pasó al cine, a la fotografía, como registro y testimonio de lo que estaba pasando en la actualidad. Pero como muy bien dice Martín, la realidad no se puede abarcar, no se puede abarcar en forma entera. Lo que muestra, dice Godard, sigue diciendo Godard, es una visión, una Weltanschauung, ¿no? Como se dice en filosofía, una Weltanschauung de lo que sucede, ¿no? Una cosmovisión. Y si el arte ficción, a lo mejor estas historias revelan una parte de nuestro ser, ¿no? ¿Qué les parece la idea? Yo creo que, retomando un poquito lo que era realidad o ficción, creo que eso es tan... esa categorización tiene más que no que ver con el género, sino con el espectador, aquel que va buscando que algo sea más cercano de la realidad, esto fue así, como un testimonio, o aquel como yo que por ahí busca más la ficción y cómo está contado el cuento para que a mí me abra alguna otra ventana mental para masticar de nuevo esa idea. Creo que, en definitiva, es un momento social de entretenimiento. Y uno ahí, cada uno va tomando lo que más le plazca. Es interesante el tema. Es entretenimiento, es arte, porque a lo mejor para mí, por ejemplo, el cine está funcionando como los cuentos folclóricos funcionaban para los niños y para los adultos en la infancia de los pueblos, porque además de entretenernos, de contar historias entretenidas, interesantes, nos permite el arte, porque reúne todas las artes el cine, seguir buceando en el alma humana. Y el cine me parece que en este momento está cumpliendo un rol muy interesante, ya que durante la pandemia lo que más nos acompañó fue el cine. Justamente no había medio mejor para plantear las necesidades y los problemas humanos que el cine, ya sea el documental o ficción o animación o cualquiera de los géneros que se hayan tocado. Cómo la gente probó el formato audiovisual para expresar sus ideas, ¿no? Un poco sí. Respuesta de esta necesidad, si queremos, comercial de ausencia de gente en la calle, el cine o la industria se corrió de eje, ¿no? Aparecieron las plataformas donde de algún modo no teníamos necesidad de salir. Ahora se está retomando esto de las producciones cinematográficas para cine, pensadas para cine y no tanto para los medios audiovisuales. Sí. Y las plataformas reemplazan realmente el hecho de ir comprarse un cono de pochoclo, ¿no? Porque está muy caro. o llevarse el pochoclo hecho en casa a la sala cinematográfica.
disfrutar de la pantalla y del sonido, ¿no? Porque además, con todo lo que ha avanzado el hecho digital, la tecnología digital, sí, en sonido y en imagen, es como que perderse la sala cinematográfica es un tema, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que se pierde mucho la función social en el mundo de la plataforma. O sea, es más sencillo de comentar todo, es más sencillo de acceder a todo, pero está esa pata que perdimos en la pandemia, de la cual nos hemos podido empezar a recuperar, como estaba hablando Ricardo también, que tenemos esa necesidad, no somos islas, ¿no? Desperdigadas, necesitamos esa comunidad en definitiva, necesitamos estar presentes e ir a determinados lugares a, digamos, vivir nuestras experiencias, y muchas veces el conjunto no solo le da la importancia al marco, sino también en el momento de uno aislarse de todos los demás para concentrarse, por ejemplo, en la película. Se me ocurre que uno viendo una serie o una película en casa, suena el timbre, viene la, no sé, la gente, claro, que metió, uno está atento al teléfono por si alguien manda un mensaje. Son cosas que quizás no existen en el mundo del cine. Cuando uno entra a la sala, creo, se olvida de todo lo demás, y bueno, eso yo lo celebro, ¿no? Me parece espectacular que bien. Es un tiempo en suspensión, ¿no? El momento este del cine. Pero ustedes son muy jóvenes y hablan del pochoclo. Para mí era el pancho y la coca entre una película y la segunda. ¿Se acuerdan que era continuado? Y por ahí esa cajita de... ¿Se acuerdan de esos maníes confitados con chocolate? Esas cajitas amarillas. ¿Cómo? Sí, señor. Mi cine era por ese lado, no tanto del pochoclo. Bien. Bueno, acá justamente lo que estoy compartiendo en pantalla, que la audiencia debe estar viendo, es el principio del cine. O sea, yo creo que ese fue el experimento de Sewall, de Maglish, que fotografió a este caballo en movimiento, el que dio paso a la idea de sucesión de fotos fijas y que creó el hecho cinematográfico. Porque además lo que quiso retratar Maglish, además de la sucesión, el movimiento, porque el cine es eso, kinesis, viene del griego kinesis, que significa movimiento. Pero no viene del griego kino, perro, viene del griego kinesis, que significa arte cinético, arte en movimiento. En movimiento. Surgió, y sí, le comentás si querés un poquitito, esto surgió acerca de una apuesta, ¿no es cierto? De las patas de los caballos. Exactamente, es más, este experimento de Maglish que actuó, fíjense, cuando las películas fotográficas no eran muy rápidas, él logró esto, atando la pata del caballo a un hilo, a un percutor que hacía el disparo de la cámara fotográfica. O sea, hizo 24 cuadros, 24 cámaras, son 24 cámaras. En ese momento la sociedad científica le solventó el experimento, y además pudo descubrir con toda esta sucesión de fotos fijas que el caballo se eleva del piso para cuando galopa en forma rápida, y entonces esto sirvió para esta prueba sirvió para muchos detalles, tanto de zoología del caballo como del arte cinematográfico, porque eso para mí este fue el experimento decisivo para la creación de los Lumière, de los hermanos Lumière. Claro, por supuesto, tenemos que volver a contar que ahí Tomás Alva Edison hizo el inventor de la lamparita, en Estados Unidos, y los hermanos Lumière y George Méliès disfrutan la creación del cinematógrafo. Pero me parece que ya en esta sucesión de fotos fijas ya se va al principio del cine y el cine animado. O sea, el principio del cine de ficción es el cine animado, porque esto es una animación. Si uno pone las fotos sucesivas, crea un movimiento. Una detrás de otra, claro. Exacto. Crea un movimiento, como la técnica de stop motion con seres humanos, que se llama pixilación, es nada más y nada menos que una animación. ¿Y en qué se basa? Sí.
¿En qué se va a consultar? Hay una etapa anterior, ¿no? A la que es la de la cámara, que es esta de las imágenes fijas que se van moviendo. Hay como un aparato, no recuerdo yo el nombre, si es rotoscopio, hay muchos inventos. Hay como una rueda que luego pasó a unos juguetes que teníamos cuando éramos chicos, que se llamaba Blue Master. Claro. Claro. Sí, o sea, ese tipo de conceptos pasó a ser un juguete de los niños. Pero en realidad, sí, vamos a justamente a tomar un programa de según pasó los años para contar de nuevo aquella historia del cine, para que la gente tenga conocimiento de cuáles fueron los primeros inventos que dieron paso al cine. Pero me parece que también lo que dio paso al cine, para mí, lo más decisivo para el invento del cine fue el hallazgo de la fotografía. El hecho fotográfico, que se dio en 1839, se dio a conocer a la Sociedad Científica de Londres también el daguerrotipo, en la Sociedad de Paris, perdón, porque Daguerre era un fotógrafo francés. Bueno, esto tiene larga data, porque dicen que los egipcios ya tenían el principio de la cámara oscura, por donde se lograba registrar imágenes. Justamente, ¿qué significa? El estenopo, la primera especie de fotografía anterior a la cámara de Daguerre, era la cámara estenopeica, que era una cajita con un agujero de determinado diámetro, que según el diámetro uno iba variando la posibilidad de captura, como si fuera un lente, digamos, el principio del lente, y se sabe que cuando uno ponía la cajita con el agujero, eso ya lo sabían los egipcios, uno, la pared de la cajita interna registraba en forma invertida la imagen que se capturaba del exterior. Entonces, lo interesante de Daguerre fue el hallazgo químico de la fotografía, de los aluros, que los aluros de plata empezaron a plasmar a través de la influencia de la luz, empezaron a fijar la imagen en un negativo, en un papel determinadamente, químicamente diseñado, ¿no? Con los aluros de plata para que se fijara la imagen que se capta del exterior. Incluso se tapaba la cámara y se terminaba de capturar la imagen. Entonces, estos principios fueron, creo que, los más decisivos. Hubo muchos aparatos, que ya vamos a hablar en detalle cuando hablemos de los inicios del cine, porque sí, también fueron influencias que tenían que ver con esta cuestión de sucesión de cámara fija, cambiando apenas un movimiento de cuadro a cuadro. Ahora, si me permiten plantear un debate, ¿no? Estamos hablando de la tecnología, me parece bien, porque el principio físico, digamos, del cine o de lo que nosotros vemos como una película, es una sucesión de fotografías, fotogramas por segundo. Ahora, la tecnología o los avances tecnológicos, ¿son realmente el cine o el lenguaje cinematográfico, el modo de dirigir, de tomar esas imágenes, es el cine? Bueno, porque la placa de Cel, recrea un poco lo que era el fotograma del negativo, ¿no? Entonces se imprime placa a placa cada escena y se va rodando con la técnica digital. Por supuesto, ahora necesitamos píxeles y no aluros de plata. De alguna manera, el lente captura la imagen y va procediendo como la fotografía analógica, ¿no? Lo que pasa es que hay una plasmación de manera digital de la imagen que captura la cámara. Pero es nada más digitalizar lo que era analógico, antes lo que se llamaba analógico. Yo no sé si hay tanta diferencia, porque de cierta manera el mouse lo tomamos con la mano, el lápiz óptico para dibujar en una tableta gráfica,
lo tomamos con la mano y la cámara la disparamos con nuestros dedos. Así que hay un avance en cuanto al conocimiento del píxel como posibilidad de capturador de imagen. Esa sería la gran diferencia, el gran salto tecnológico, y que ahora lo digital permite con pocos elementos una calidad de imagen impresionante y además el abaratamiento del costo del rodaje. Porque antes se imprimía en un negativo y ese negativo que salía mal o que la toma salía mal actuada o mal tomada por las cámaras o que había una falla de algún tipo o una falla de revelado, ese negativo se desperdiciaba y se tiraba. Ahora con lo digital es más fácil rehacer, es menos costoso rehacer una toma, ¿no? Eso es lo que avanza en grado sumo del digital. Y que además uno puede decir, bueno, tengo una cámara digital y tengo las posibilidades de capturar con nitidez y con calidad, pero por supuesto las cámaras digitales fotográficas, por ejemplo, y las de cine, están hechas como las cámaras analógicas, o sea, con el mismo juego de lentes, con la misma proporción de diafragma y obturación, cosas que el cineasta y el fotógrafo no olvide esos principios tan caros al fotógrafo al que rueda una escena. Así que esto es un mundo que se abre muy interesante, que tiene que ver con la dirección de fotografía, con la realización del film en sí. Acá tenemos una escena de Gravity con Sandra Bullock, una película que yo estimo profundamente. Pasando rápido, acá tenemos un fotograma de la reciente película argentina premiada, Argentina 1985, que es una imagen rápida de Adriana Calvo, o sea, una persona que fue capturada por la dictadura y que se la soltaron, no sé, Dios existe. Está acá Lucía Paredes en el bosque de Adriana Calvo. Y acá tenemos otro fotograma saltando, pasando rápidamente un poco por la historia del cine, de esta primera audición del programa, un fotograma de Robin Hood, la película animada de Walt Disney. Ahí tenemos a Robin y Mario. Acá tenemos acá un fotograma el bosque de Sherwood, volviendo para atrás, volviendo al fotograma anterior, el bosque de Sherwood. Y me estaba acordando, Martín, de lo que vos señalaste, de lo que se vive en la sala cinematográfica. Me acuerdo haber visto una versión de Robin Hood allá lejos y hacía tiempo, la sala de cine, y que el cine mismo se convirtiera en el bosque de Sherwood. La platea acompañaba entusiasta la proyección cinematográfica. Realmente se convertía todo el público en un bosque de Sherwood mientras se presentaba la película. Así que porque la gente acompañaba el personaje de Robin Hood totalmente comprometido con lo que pasaba la película, así como el último gran ego, ¿verdad? Una película donde uno compraba un boleto al cine y entraba por la pantalla y salía de la pantalla, como La Rosa Púrpura del Cairo, o en esas películas de Schwarzenegger, donde un niño compraba un boleto al cine y compraba un lugar en la pantalla cinematográfica. O sea que no es tan pasivo el cine, como decía, porque decían que la pintura y la fotografía y la película eran cosas pasivas, pero no, la verdad es que uno interviene como público, dispara cosas. Aunque la visión del cineasta está ahí en la pantalla, al público le dispara un montón de sensaciones, de expresiones, de pensamientos, de sentimientos, incluso hasta hay adhesión a personajes que se están mostrando, hay adhesión a la historia que se está contando, diciendo, Godard en el Fabril, las cosas que está diciendo. O sea, que no es pasivo el espectador. Perdemos el miedo
a ese concepto de pasividad entre las artes visuales y audiovisuales. ¿Qué opinan ustedes? Pensaba un poquito, me vino a la mente Psicosis, la de Hitchcock, cuando en un momento nos interpela, nos coloca en otro lugar a los espectadores. Hay una parte crucial que ya está sucedido el asesinato en la bañera, sí, y va a desaparecer las pruebas, digamos, el vehículo en un pantano que está detrás de la casa, en el terreno, sí. Lo va a... no me acuerdo si lo empuja de algún modo y se empieza a hundir, y en un momento se detiene ese hundimiento del vehículo. Y ahí es como que gana, digamos, Hitchcock, y nos moviliza a que querramos, digamos, que nos pongamos del lado de, en este caso, del asesino, que era Norman, que quiere desaparecer las pruebas, ¿sí? Nosotros estábamos como espectadores y en ese momento, ya, con ese gesto que se detiene el hundimiento y después continúa el vehículo, es como que estamos ahí empujando todos el auto para que desaparezca la prueba. Exactamente, o sea que el espectador más pasivo interviene emotivamente en la película. Incluso después sale de la película y puede ser espectador y a la vez parte. Incluso acá justamente... no quiero cambiar de tema, pero estamos justamente frente al fotograma de una película de Hitchcock, película de Hitchcock que incluso da mucho que contar, porque esta película es Hechizado, o sea, Spellbound, o sea, en español, Cuéntame tu vida. Y la escenografía del sueño que se presenta en esta película, que es una película con ribetes muy psicoanalíticos, explícitamente manifestados por el director y por la película, porque se trata de una psicoanalista que trata de descifrar un crimen, y justamente el personaje, el testigo de ese crimen, sueña esto, y el diseño de la imagen del sueño onírica, justamente es... ahí intervino Salvador Dalí con Hitchcock, al trabajar justamente con Hitchcock, en esta película, donde profundamente vemos esos ojos en forma de escenografía, y fíjense la pintura, cómo salta del fondo, ¿no? Con relación a la imagen que está contando, cómo cuenta, ¿no? O sea, fíjense los ojos, estos cómo miran al espectador, y a su vez nosotros devolvemos la mirada, ¿no? ¿Qué es la mirada en el cine? Les pregunto a los dos, porque hay un libro que ya vamos a comentar, reciente, de un pensador alemán que vino hace poco a la Argentina, que se llama Arun Faruqi, que dice desconfiar de las imágenes. Y ya el título nos propone ya una lectura o una relectura de la observación de la mirada del ojo a las artes audiovisuales. Esta cosa de formar parte, de mirar, bueno, y de trabajar sobre, bueno, ¿me está diciendo la verdad? Pues, y hablamos un poco también de la conjunción del cineasta, ¿no? ¿Usted qué opina de esta imagen de la película de Hitchcock? Y me lleva a pensar algo de lo que estábamos hablando, ¿no? Cada ojo está situado en un lugar diferente, entonces cada uno tiene su visión parcial de lo que es, por ejemplo, la actriz que está en el centro de la pantalla. Entonces, me parece que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos al comienzo, quizás, ¿no? Con los recortes, la posibilidad de ver un lugar, la desaparición quizás de la omnipresencia, esa forma única de entender y ver las cosas, ¿no? Creo que el cine propone mucho eso también. Y ni hablar películas que probablemente parcelan distintas verdades. Me acordaba, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de Kaiser Sosi, que era la palabra que fundamental en aquella gran película, estoy intentando recordar el nombre de Sospechoso de Siempre. Gracias. Y entonces, cómo esa
esa verdad, esas verdades facetadas, ¿no? Divididas, uno podía situarse, ¿no? Y sentirse como parte de uno de los personajes. Creo que una de las cuestiones que permite el cine tiene que ver con eso, ¿no? Es elegir el lugar y también me parece que es una disciplina para la cual uno puede acceder y disfrutar sin necesidad de entender todas las cuestiones técnicas, y eso es algo de lo que más se le debe al cine, porque realmente las cuestiones técnicas las desconoce. Exactamente, para disfrutar del cine a lo mejor no hace falta discriminar tan sucintamente las cuestiones técnicas, pero lo interesante de contar un poco al espectador algunos trucos es guiar un poquito al espectador y contarle de los trucos, un poco, no para enfriar o para desmitificar la imagen, sino justamente todo lo contrario, para ver los artilugios que tienen que hacer los técnicos, los cineastas, los actores, para componer esa imagen. Y acá tenemos un gran compositor de imágenes, que es Stanley Kubrick. Que es una foto que además Stanley Kubrick, lo interesante de Stanley Kubrick, que empezó desde muy joven y que además era fotógrafo, era fundamentalmente un fotógrafo Stanley Kubrick. Y bueno, ¿qué película Stanley Kubrick le gustaría recordar, por ejemplo, a ustedes? Y El Resplandor me viene inmediatamente. Y hablando de las cositas, de los artilugios que utiliza como todo gran mago para contar una historia, Kubrick era un perfeccionista de la utilización de la colorimetría, cómo utilizaba él los ambientes diferentes, cuando un personaje cambiaba de su tono en las ropas y algo estaba sucediendo, en El Resplandor o Ojos Bien Cerrados, en todos tiene esa capa de lenguaje de Kubrick, en este caso, ¿no? Del director. Eso tiene que ver con una especialidad en el arte que se llama dirección de arte, que trabaja, o sea, que engloba también la dirección de fotografía, o sea, el director de arte, el director de la película y el director de cinematografía, como se dice ahora, trabajan juntos, ¿no? Uh-huh. Y es fundamental para el diseño visual, porque justamente de lo que se trata es de un arte audiovisual, ¿no? Donde sonido e imagen cuentan mucho. Y ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño recreo. Vamos a escuchar una frase de Ricardo Franco. Inmediatamente cuando volvamos, después de esa frase que nos caracteriza, que va a caracterizar a nuestro programa, vamos a darle lugar a Martín, que nos tiene mucho que contar en este primer episodio de Según Pasan los Años sobre música de cine. Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Jean-Luc Godard. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Bueno, ahora estamos de vuelta, luz, cámara, acción, y justamente estábamos inaugurando este espacio fijo en nuestro programa de Martín, acerca de la música de cine. Así que adelante, Martín. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, hablar sobre música de cine es hablar sobre una complejidad muy puntual, porque uno está acostumbrado a tomar dos canciones. En cambio, la música de cine está preparada puntualmente para retratar momentos, espacios. Entonces, los compositores que hacen puntualmente música para cine, no hablemos de las canciones que son extrapoladas y son sumadas a una película, sino aquellos que componen las bandas sonoras, tienen que tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la creación del mundo que se va a contar, de los personajes que van a trascender durante la película. Y para pensar una película del tenor de Blade Runner, que es de lo que vamos a hablar hoy, hubo que indagar muy a fondo sobre
Primero sobre el libro, ¿no es cierto? Porque Blade Runner es una, digamos, una adaptación muy libre sobre un libro de Philip Dick llamado Sueñan las ovejas, suenan los androides con ovejas eléctricas, ¿verdad? Y que someramente, sin meternos demasiado en la película, acerca de un polvo que termina acabando con todos los animales o con la gran mayoría, y hay pocos animales que están siendo protegidos lo mejor posible. Hay animales que tienen un rango superior al del humano, va a decir el libro de Philip Dick, en el sentido de lo que significa poder todavía tener un animal vivo y la cantidad de mascotas que empiezan a reemplazarlos, que son todas eléctricas, ¿no? Son todas, digamos, androides, en definitiva. Blade Runner lo que hace... Es una de las novelas distópicas, digamos. Claro. Blade Runner lo que hace, bueno, es tomar alguna parte de esto, seguramente lo vas a comentar mucho mejor vos, pero a lo que yo quería ir es a la... necesidad fundamental que encuentra el director de la película de encontrar un músico que esté a la altura de contar desde el lado futurista, desde el lado que tiene que ver con la tecnología, con lo robótico, y de cómo darle una carnadura, ¿verdad? Porque cuando uno habla de entidades tecnológicas, probablemente se va a saber que es una cuestión fría, pero no mucho más en cuanto al tratamiento del sonido que necesita. Y es ahí que dieron con, se lo voy a leer porque no es tan sencillo como para nombrarlo de memoria, Evangelos Odiseas conocido como Vangelis, ¿sí? Vangelis es el diminutivo de Evangelos. ¿Y qué pasa con Vangelis? Es un tipo que ya está muy acostumbrado a, desde su primera banda, que se llamó Aphrodite Child, ¿sí? Que sería el hijo de Afrodita, junto con The Mirko Zoh, ¿sí? y otro músico en batería. Ellos habían empezado un género y fueron empezaron con lo que sería la música de tipo New Age, pero también fueron uno de los pioneros del rock progresivo, ¿sí? Quizás no están tan recordados Vangelis como figura del rock progresivo, tanto como, no sé, Steve Howe o Rick Wakeman, pero sí desde la creación incluso de sonidos que después fueron aplicados a los sintetizadores. De hecho, Blade Runner es, si no es la primera, es una de las primerísimas películas que utiliza el sonido de sintetizadores para contar la historia. Y es allí desde donde Vangelis va a crear varias canciones, 12, que componen la banda sonora de Blade Runner, en la cual va acompañando todo lo que se cuenta. Hay alguna canción que ya está extrapolada justamente de su discografía. Pero si uno, por ejemplo, va hacia el título, el main title, ¿no es cierto?, la canción que acompaña la primera parte, digamos, el tráiler y lo que contiene, se va a encontrar ya con esta creación que empieza a tener un pequeño crescendo musical acompañada con la voz de uno de sus protagonistas. Si me lo permiten, ¿les parece bien? Voy a tratar de compartir un poquito del audio. Sí, dale. A ver si vamos a hacerlo. En el cual podemos contar un poquitito cuál es la forma que eligiendo Vangelis para, a ver si podemos lograr, para contar desde el lado, digamos, robótico de una forma. No sé si están allí. No lo escucho. Ahí viene. ¿Te escucho? ¿Ahí viene creciendo? Ahí está subiendo. Yes, 34 to 46. Y va a aparecer la voz de Rick dando las los cuadrantes en los cuales había que atacar. Okay. Bien. Wait a minute. All right. Stop. Enhance 5719. Ahí está dando los grados, por ejemplo, a los que tiene que acercarse, cuál es el lugar exacto y demás. Entonces, claro, se empieza a construir parte de la historia desde la música. Una de las maravillas que tiene Blade Runner justamente es esto, que se puede aprovechar al músico como parte de, digamos, la sonorización de la película, de ver en qué etapas, digamos, hay que acentuar lo que tiene que ver con momentos emotivos, cuando hay una distancia y todo eso. Entonces Vangelis fue realmente muy al hueso grabando
digamos, todos estos temas. Y me gustaría traerles, para escuchar un poquito nada más, porque los protagonistas, digamos, los personajes principales de la película, son Rick y también otro de los personajes principales, para disculpar que no lo tengo justo a mano, es... ahí está. El que hablaba, perdón, el que hablaba para mí es, no es otro que Harrison Ford, ¿no es cierto? El que estaba hablando es ahí, dando las coordinadas, la problemática. Hay una diferencia entre la primer corte, que fue el corte de la producción, ajá, que paradójicamente me gusta más que la segunda versión. Ahora que Martín va a contar en qué se diferencia la primera y la segunda versión de Blade Runner, porque tiene que ver con los aspectos de la música. Porque justamente el aspecto que recorta Ridley Scott de la película es el soliloquio, el monólogo anterior de Deckard. Y además hay un corte en la segunda parte que tiene que ver con un tema musical del cual va a hablar Martín. El recorte es el final de la película. En la segunda parte, en la versión definitiva, el corte del director, como se llamó, se cortó, o sea, está la escena en el ascensor y ahí se corta la película. Pero en la primera versión seguía un poco más allá con un tema musical increíble. Bien. Espero que estemos hablando. Bueno, creo que vos lo que estás hablando del tema es el trailer, ¿verdad? Que aparece. Bueno, yo elegí. Yo he elegido otro para compartir, si les parece, un poquito, una fracción que tiene que ver con justamente con su compañero. Estaba buscando, no recuerdo, creo que era Rod el nombre del personaje. El cual va a contar un poquito más en profundidad. ¿Cuáles son, digamos, las últimas sensaciones que va teniendo? Y aquí lo voy a presentar. Y que tiene que ver con contar puntualmente las vivencias que tiene. Entonces, va a decir... disculpar, acá está. El personaje va a decir, he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas desde el hombro de Orión. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es el tiempo, es el momento de morir. Y se va a escuchar entonces en ese momento fatídico y tremendo esta música, que justamente es Lágrimas en la lluvia. Es algo que... I've seen things people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched seas glittering down 10,000 feet. All those moments were lost in time, like tears. El amor que se dura, ¿no? De la espera hacia la muerte, y del personaje cuando ya se encuentra, habiendo vivido tanto que tiene para recordar, y que ya ha llegado la hora. Y esto es lo que trata de hacer Rangel, con esta aparición permanente de música que va subiendo hasta que va a dar un desenlace profundo, como en el personaje. Sí, el personaje de Richard Coward, ¿no? El personaje de Richard Coward, justamente. El personaje del replicante que hace Richard Coward. Aquello de lo inevitable, ¿no? ¿Qué gran trabajo hay que hacer con instrumentos, cosas con ambiente, para generar algo futurista? Porque... el futuro al momento va a llegar, y el registro ya fue realizado, digamos. Cuando uno se
vemos películas de los 50, de los 70, de lo que va a ser en el 2000, y es muy complejo imaginar aquello que va a venir. Es extraordinario. Y Vangelis tiene ese gustito de maquinaria, ¿no? Totalmente. Y parece tan lejano, pero a la vez tan cercano, usted piense que esta historia originalmente transcurriría en el año 1992, ¿no? Después en alguna cosa posterior, en el libro, por ejemplo, se decía que era del año 2021. Y de cómo fue la evolución, por ejemplo, la cuestión de los sintetizadores, que en esa época ya era una cuestión totalmente habitual y digamos que está totalmente extrapolada en un futuro fantástico, distópico y violento. Total. Qué complejo esto de darle ambiente o darle credibilidad a las imágenes que estamos viendo con la música, ¿no? Con una sensación, con algo intangible que nos genere suspenso, nos genere angustia, nos genere esperanza, o en este caso lo inevitable me fue una escena con mucha esperanza para que se termine el chip malo, digamos, el chip malo, y que quede la humanidad luchando a favor de lo humano, del ser humano. Y eso es una escena de Blade Runner increíble, y bueno, mucho para decir más de Martín. Yo lo voy a convocar a Martín para hablar en próximas audiciones sobre las voces en el cine. Cómo incluso hacemos una mezcla de voces en la banda sonora, entre los actores. Ya ahora le voy a proponer el tema. Seguramente que Martín, como gran músico que es, se va a quedar pensando y nos va a decir algo, va a analizar algo interesante para el próximo programa. Para el próximo programa yo propuse para el drama de Martín una sorpresa, que no la voy a decir, no la voy a spoilear, pero bueno, algún pensamiento que Martín tenga redondeando un poquito esta magnífica película de Blade Runner y la intervención de Vangelis en esta gran cinta cinematográfica. Creo que tiene que ver con eso que decías, ¿no? Esa mirada esperanzadora del final, que también se observa un poquito en el libro, pero que también necesita de la complicidad del espectador en ese caso. Así que yo me quedo con eso, realmente. Por eso elegí más que el tema de amor, elegí el mensaje final. Sí, además acompañado musicalmente, soberbiamente acompañado ese tramo cinematográfico por la música de Vangelis. ¿Qué puedes decirnos de Vangelis? Además, el año pasado lamentablemente falleció Vangelis, y realmente sentimos la ausencia un poco en el mundo de Vangelis. Sí, totalmente. Más allá de lo que hablábamos antes, ¿no? Más allá de ser un gran musicalizador de películas, tenía una impronta muy personal. Se paseó mucho por lo que se llama la música de New Age. En realidad, terminó como redefiniendo lo que sería la música clásica contemporánea, ¿no? Siempre desde su teclado, se movió con la música electrónica, con la música esa de emerger, ¿no? Hay ciertas similitudes con Kitaro, por ejemplo, en ese sentido. Pero más allá de haber hecho la banda sonora de Blade Runner, ha hecho, por ejemplo, la banda sonora de Carrozas de Fuego, que siempre la tengo presente, La Conquista, 1492, La Conquista del Paraíso, que para mí es una de las bandas sonoras, digamos, más impactantes. Y bueno, ha trabajado mucho para teatro también, hizo La Tempestad, La Bella y la Bestia para teatro y otras tantas cosas. Lamentablemente desaparecido el año pasado, ¿sí? También muy castigado por el tema de la pandemia, pero una figura central en cuanto a la música, digamos, la música instrumental del siglo XX. Me acuerdo de la serie. En un momento música incidental, ¿no? De este tipo de registros, digamos, con únicamente con instrumentos, que no había letra en su recorrido. Y pensaba un poquito en la versión Blade Runner del 2017, ¿la llegaron a ver, vieron algo? Yo la recorrí,
no me enganché del todo. Que... Dile, ¿vos la viste? La nueva, sí, la 2049. La vi, falta el escritor, Philip Nietzsche. Falta un poquito, como digo, no está mal, es una buena cinta, pero no llega a tener, no sé, el Blade Runner, la primera es muy especial, tiene un clima muy especial, y hablando de Hans Zimmer, que después ya nos va a hablar Martín de Hans Zimmer, claro. Quizás a lo mejor no estuvo a la altura de los acontecimientos. Recordamos ya Blade Runner, la primera, como un clásico, como una de las 10 mejores películas del cine, indudablemente, tanto por la parte visual como por el contenido, por la parte cinematográfica, por la actuación. Es una película excelente desde todo punto de vista. Philip Dick en el momento dijo que no le había satisfecho. Bueno, pero es esas cosas que dicen los autores originales, para mandarse la parte, como Cortázar con Antonioni, pero realmente Blade Runner no deja de ser ya una de las mejores películas de todos los tiempos, la primera, y que difícilmente el guión de la segunda logró hacer tan importante como la primera vez, que a lo mejor falta la mano de un escritor ahí que trabaje un guión con la profundidad que tuvo Philip Dick para escribir su novela. Sin cercenar las partes que pudieran ser hermosas. En cuanto a la banda musical, ya Martín nos va a hablar el largo y tendido de Hans Zimmer, que para mí el logro de Hans Zimmer es la banda sonora de la película Doom, y eso lo dejo picando, y ahora vamos a hacer un pensamiento, va a decir Martín un pensamiento final y ya cerramos el bloque música para siempre. Imperdible, Vangelis es para estar tranquilo en casa, si puede ser estar movido quizás por una bebida espirituosa o si no consigo mismo, pero algo para que esté realmente Papa Natasio, uno de los de los primordiales, ¿no? De lo que es la música, como te bien decía, incidental y no tanto también del siglo XX. Claro, claro. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Ileana Gómez Gavinosa, quien les habla, digamos, luz, cámara, acción.